noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión y análisis que tiene Telemedellín todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Y como les recordamos siempre, hay retransmisión de los tres programas en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy tenemos un tema muy especial, intervención de la avenida Jorge Eliécer Gaitán. En el centro de Medellín, algunos dirán, ¿cuál es esa avenida? Pues resulta que así se ha llamado toda la vida desde su creación en los años 70 y estamos hablando de la intervención de la Avenida Oriental. A partir de mañana se van a reemplazar esas pirámides que hemos visto en la Avenida Oriental desde hace ya 10 años, se van a reemplazar por pisos blandos que van a permitir la siembra de árboles, arbustos, jardines, en fin, va a haber un cambio de look completo para el centro de Medellín, específicamente para la Avenida Oriental, y sobre ese tema queremos que ustedes opinen, que nos digan su opinión, que nos cuenten a través de la pregunta a usted qué le parece esta idea en nuestras redes sociales utilizando la etiqueta numeral punto de giro TM. A usted qué le parece la idea de este cambio, de esta intervención que va a tener la tradicional Avenida Oriental a partir de mañana en la ciudad de Medellín. Para ampliarnos más, para ponernos más en contexto y para presentarnos a nuestros invitados, saludo a Juan y como siempre todos los miércoles. Juan, Marce, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo a través de Telemedellín, nos pueden ver en todas las plataformas móviles, también obviamente pues a través de la televisión, en nuestra señal de aire y la que les llega por cable. Pueden participar, como ya lo dijo Marce, a través de numeral punto de giro TM en Twitter, en la red social Twitter. Ahí los estamos esperando para que nos cuenten cuáles son sus inquietudes, sus preguntas con este plan integral del centro que ha sido presentado a lo largo del año. Ha sido divulgado entre la comunidad de cómo va a quedar el centro de Medellín en esas fotografías tan evocadoras que nosotros vemos de la Medellín de hace 50, 60 años, que se ve el verde, se ve bien trazada. Cuando a comienzos del siglo XX la Sociedad de Mejoras Públicas ideó cómo sería la Medellín del futuro, siempre pensó en verde. En los años 50, unos ingenieros norteamericanos y alemanes diseñaron esa ciudad del futuro y también estaba contemplada llenarla de verde. El crecimiento de la ciudad, tanto cemento, concreto, edificaciones, pues ha ido desdibujando un poco la idea, pero entonces el pensamiento es retomarla, volver verde otra vez la ciudad y sobre todo el centro de Medellín que lo necesita tanto. Es uno de los principales emanadores de gases tóxicos para la atmósfera y uno de los principales puntos donde se detectó la emergencia ambiental a comienzos de este año. Para hablar de eso, entonces, tenemos como invitados a Alejandro Restrepo. Él es el director de proyectos de la Alcaldía de Medellín, de proyectos urbanos estratégicos. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Juan, Marcela, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Omar Mauricio Giraldo, él es subdirector o subgerente mejor de ejecución en la empresa de desarrollo urbano, en la DU. Bienvenido. Juan Guillermo, buenas noches. A Marcela, buenas noches. Hola, Mauricio, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo va entonces a hoy la misión de este programa? ¿En qué punto está ese inicio del proyecto de recuperación del centro de la ciudad? Bueno, ya han transcurrido cerca de 2 años desde que el señor alcalde y todo su gabinete, incluso antes, desde su campaña ya venían trabajando y veníamos trabajando sobre el tema del centro de Medellín. Y es un centro que tiene una cantidad de historias y de esas historias nos hemos venido ilustrando, trabajando a partir de ellas, encontrando el significado del centro de la ciudad para ir creando una continuidad en la historia que tenemos. A hoy, a 2 años, de haber iniciado este proceso y este proyecto, ya tenemos diseños muy definidos de algunos de los proyectos más importantes y más representativos, ya tenemos proyectos en ejecución. Mañana, Mauricio les explicará ahora seguramente con mucho más detalle, comienza la construcción de este corredor urbano y ambiental de la Avenida Oriental, siguen proyectos en desarrollo, hay otros que se están haciendo con una red de arquitectos nacional por convocatoria pública para que algunos arquitectos del país participen en estos diseños y tenemos todo proyectado para que al final de este año ya tengamos los diseños muy definidos en el primer trimestre del año entrante, terminar de hacer algunos ajustes de diseños para que las obras, con todo su furor y con toda la magnitud que estas tienen y representan, pues ya se desarrollen en el año entrante. Mauricio, la hora cero entonces es mañana para la ejecución de estos proyectos que es la intervención de la Avenida Oriental específicamente. ¿A qué hora se empieza y qué se va a hacer mañana? ¿Qué van a ver los televidentes en la noche cuando se haga el reporte de qué pasó en el día en el centro de Medellín? No, pues prácticamente la hora cero empezó desde el anuncio que hizo el alcalde con todo el entusiasmo del caso, pues porque es una intervención muy estratégica para la ciudad.
La hora cero es mañana, horas de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, van a empezar a llegar unas cuadrillas de trabajadores a todo el sector de la Oriental, por el lado de Los Huesos, desde la calle 39, Los Huesos, y donde inician los puentes sobre San Juan, sobre el separador central. Vamos a tener ya cuadrillas de trabajadores iniciando todas las actividades de cerramiento de todo el separador central y pues obviamente iniciar toda esa intervención que hay que hacer sobre ese separador. La gente dirá, sí, bueno, ¿qué ha pasado si mañana? Es complicado ya, que no hay intervención, ¿cómo es el plan de movilidad, de construcción? ¿Cómo se verá afectada las cuando personas lleguen que las vayan cuadrillas en los vehículos? Claro, lógicamente hemos tenido toda la previsión y todos los estudios del caso para que estas obras no tengan una serie de compromisos importantes ni de deterioros en términos de movilidad para la ciudad. Lógicamente, habrá algunos cambios, ya hay con la Secretaría de Movilidad unos estudios definidos y unas acciones tomadas para que estas obras que se van a hacer en la Avenida Oriental, en otros corredores ambientales de la ciudad, en otras partes del centro, tengan un plan de manejo de tránsito específico y definido para que los proyectos se comiencen a hacer y para que una vez construidos estos planes de movilidad nos permitan tener otras condiciones para el tránsito de peatones, para el uso del espacio público, para que nuestro transporte público tenga una organización mucho más continua, eficiente y más productiva, y para que el vehículo particular también tenga la posibilidad de desplazarse en el centro. Pero es importante pensar que también debe existir espacio público para los peatones, para otra serie de movilidad no motorizada como las bicicletas, igualmente el transporte particular, el transporte público y otra serie de condiciones que van a llegar a ser parte del centro de Medellín, que ya es un hecho, que ya comienza a materializar estas obras el municipio. Aquí nos pregunta René Carvajal, nos dice que es un retroceso porque los árboles se quitaron de la Oriental porque los habitantes de calle se ocultaban allí y tiraban botellas a los carros. Hace un tiempo sucedió eso. También Martín Cardona nos dice, cada alcalde diseña un proyecto de renovación del centro que implica miles de millones de pesos del presupuesto. No es justo. ¿Qué les podemos decir a ellos como para que estén tranquilos? Pues, claro. De decir, hombre, este sí se va a llevar a cabo, ¿cierto? Sí. Miren, a René y a Martín, que tienen un comentario absolutamente pues, crítico con el asunto y seguramente sustentado en varias de sus vivencias en el centro de la ciudad, quisiera darles alguna otra mirada y otra perspectiva con respecto al trabajo que se va a hacer en la Avenida Oriental. No es que cada alcalde se reinvente en la ciudad tiene varios procesos. Nosotros sabemos que somos actores temporales en una ciudad que tiene una historia que se va construyendo año a año y que en algún momento tuvo unas urgencias y unas prioridades y que en otro momento tiene otra serie de condiciones que atender, como el asunto de la calidad ambiental, de la calidad del espacio público, de la articulación ambiental de la ciudad desde los corredores. En el primer tema, quitar árboles y volver a poner las ciudades del mundo hoy, no solamente Medellín, tienen que comenzar a trabajar en ese asunto de un urbanismo ambiental. En algunos casos y durante muchos años, la Avenida Oriental fue un caso de estos y un ejemplo de estos, creímos que hacer urbanismo fue sustituir los elementos naturales para poner obras construidas, es decir, materiales duros, pisos duros, asfaltos y demás. Eso en algún momento fue la prioridad del desplazamiento rápido, eficiente, continuo, generar nuevas vías y espacios mucho más amplios para la movilidad. Hoy el mundo tiene otra serie de condiciones y otra serie de miradas. El transporte público tiene diferentes modalidades. Hay otra serie de transportes como la bicicleta, el transporte a pie, las personas que caminan. Y por lo tanto, ese urbanismo ambiental hace parte hoy de una red de ciudades jardín y Medellín tiene que estar a la vanguardia de este asunto. Hace muy poco estuvimos dando una conferencia en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, en la Facultad de Arquitectura. Hemos estado dando conferencias en Alemania, exponiendo este plan en Sudamérica y en Europa. Y los comentarios de los críticos internacionales, profesores de arquitectura, urbanistas y demás, dicen, Medellín sigue a la vanguardia del urbanismo en el mundo al trabajar en temas de ciudad jardín y al generar, condiciones de mejoramiento ambiental. Y lo que nos decía el otro televidente sobre la reinvención de la ciudad, pues en este caso lo que nosotros tratamos de hacer es que la ciudad vuelva a unos orígenes de articulación ambiental y de calidad en términos ecológicos, con arborización, con jardines, que genere una mejor calidad y condición de vida en el espacio público. A eso vamos. Contémosle un poco a los televidentes en qué consiste exactamente el proyecto, es decir, cuántos árboles se van a sembrar, por qué se escogieron las especies que se escogieron, no solamente es por la parte ecológica, sino que también tienen una razón de ser, va a ayudar también al paso por las cebras, en fin, tienen muchos estudios adicionales a esto. Pongamos bien en contexto a los televidentes exactamente cuál es el proyecto que se inicia.
A ver, básicamente la intervención que vamos a tener en el centro es una intervención de alrededor de 2.3 kilómetros, que es lo que abarca desde la calle 39 hasta el deprimido de Villanueva. En todo ese recorrido que vamos a tener es precisamente hacer esa demolición de esos pisos duros, empezar a volver nuevamente a lo verde, retornar a lo verde. Dentro de eso vamos a hacer la siembra de alrededor de 308 individuos arbóreos que van a estar sembrados sobre todo el separador. Ya cada individuo tiene su posición, su lugar estratégico donde lo vamos a ubicar. Hay un análisis específico de la especie, del lugar donde lo vamos a sembrar y cuáles son esas especies que tienen que estar alrededor para generar ese microclima que esas especies necesitan, obviamente para su desarrollo. Es importante que toda esta intervención que se va a hacer es hacer esa demolición de todos esos pisos duros que ya vemos deteriorados. Ya alguien nos decía hoy, pero es que ya empezaron la demolición porque en muchos tramos ya están totalmente deteriorados, llenos de basura, llenos de desechos humanos en muchas partes de ellos, y la idea es obviamente, pues, fuera de hacer una recuperación de algo que hace mucho tiempo no se le hacía, de pronto un mantenimiento tan intensivo, es obviamente sembrar todas estas especies, los arbustos, todos estos jardines, con unas protecciones laterales, quitar todos los pisos duros y volver nuevamente, no tanto al gris, uh-huh, sino darle un poco más de color a la ciudad a través de los jardines y a través del verde que tanto nos exige. Es que desde la contingencia ambiental todos nos estamos dando cuenta que finalmente la ciudad tiene que repensarse y empezar a pensar diferente. Porque cuando a uno le dicen que ya no puede salir a la calle porque es que tenemos una contingencia ambiental, uno se preocupa por uno y por sus hijos. Entonces, finalmente eso busca la intervención. Hay dos televidentes que nos hacen la misma pregunta, Martín y Juliana. Básicamente preguntan cómo se garantiza que esta intervención trascienda en el tiempo, que una administración entrante no diga, no, se me ocurrió volver a poner pirámides o qué sé yo, pues uh-huh, otro diseño. ¿Cómo se blinda este tipo de proyectos? Pues Juan, mira, hay varias condiciones que debemos pensar y vuelvo a hablar de que cada administración es un actor temporal en la ciudad, que tiene ya una línea de tiempo y una historia que retomamos de alguna manera y que dejamos para que quien venga la siga construyendo. Más allá de la Avenida Oriental es importante hablar de un tema que el alcalde y todo el gabinete ha venido planteando, que son los corredores urbanos ambientales de la ciudad. Los corredores urbanos son nuestras vías que están uniendo algunos puntos, pero que deben reverdecerse para generar una condición ambiental diferente. Por ejemplo, cómo los cerros tutelares, la Somadera, el Volador, el Cerro Nutibara, hacen parte de esta red ambiental y a partir de ellos, vías como la 65 que une el Nutibara con el Volador, la 33 que une el Nutibara con la Somadera, Barranquilla que pasa por el lado del Volador, la Avenida del Ferrocarril, Bolívar, todos los corredores que se están haciendo van conformando un entramado urbano que articula la ciudad, que une partes importantes de la ciudad, que pasa por los parques de la ciudad y por los parques del centro y va definiendo toda una serie de estructuras urbanas que se van articulando, uniendo, generando una condición mucho mayor. En este asunto, cómo garantizar que este proceso y que este proyecto siga, es evaluar cuáles son las condiciones de vida que va a generar este tipo de espacio y este tipo de intervención. ¿Cuáles van a ser las condiciones de calidad de aire, como Mauricio muy bien lo acaba de plantear? ¿Cuáles van a ser las condiciones para el cuidado de los jardines? Y es importante allí contar, lógicamente, con el apoyo, la aprobación y el consentimiento de la ciudadanía igualmente, porque para ellos es que trabajamos. Una democracia no es solamente el mecanismo de selección temporal de un mandatario, sino que es la construcción colectiva del espacio público, que es el espacio que habitamos. Y todos estos proyectos se han sondeado con la comunidad, se han trabajado con ellos, y la comunidad finalmente será el garante a través de su uso de la correcta aplicación de estos principios en la ciudad y de su continuidad en el tiempo. Estos televidentes nos están preguntando los dos al terminar la administración, pero mirándolo exactamente en estos días, ¿qué medidas se van a tomar para que mientras están implementando, mientras está cambiando a este piso duro por el piso blando, se garantice que no se dañen las especies que se estén sembrando? Tenemos entendido que no es que estén sembrando arbolitos pequeños, sino que ya llegan de una vez los árboles que van a ser, no se van a demorar pues años como cuando está uno en una finca nueva y pone un arbolito chiquito y lo cuida. No, aquí ya van a llegar las especies listas. Pero, ¿qué tipo de protección o de cuidado, si se puede decir así, se le va a dar a estos espacios mientras la gente se ubica, que ya no está la pirámide para uno brincarla en la Avenida Oriental, sino que hay un jardín por donde no se debe pisar, ¿o qué? ¿O cómo se va a manejar eso? Pues desde los diseños, y aquí quiero hablar mucho del trabajo que ha hecho la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, la Secretaría de Infraestructura,
y la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos, que tiene unos profesionales maravillosos allí, Nicolás Hermelín, Mauricio Jaramillo, Sebastián Mejía, Edgar Mazo, de este equipo que estamos trabajando y los demás arquitectos que hacen parte de este asunto, sabemos que el momento cero no es únicamente la siembra de las especies vegetales, no es el sembrado de los árboles, no es el reverdecimiento de la Avenida Oriental ni de los otros corredores urbanos. Lo importante en este asunto es mantener el cuidado de las especies, un riego programado en los planos urbanos y arquitectónicos, además de la especificación de cada uno de los individuos arbóreos, como se les dice, de los árboles o de las especies, está contemplado todo un plan de mantenimiento durante el tiempo, con los nutrientes, con los cuidados, con los riegos, con lo que esto va a generar. El alcalde lo ha dicho, ha sido un anuncio bellísimo, el más bello posiblemente que pueda tener este proyecto de los corredores urbanos. Son oportunidades para la cualificación de nuestra mano de obra formando jardineros, de trabajar con las personas que necesitan oportunidades de trabajo para que cuiden la ciudad. Y todo este aspecto, más las condiciones y especificaciones técnicas que se han planteado desde esta Dirección de Proyectos Urbanos, desde la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, desde la Secretaría de Infraestructura, pues ya garantizan unos cuidados técnicamente planteados y establecidos para que esto se mantenga y pueda seguir un crecimiento ordenado y programado en el tiempo. Contémosle a la gente, Omar Mauricio, que la siembra de árboles no es caprichosa, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no me siembran un naranjito aquí, o un mandarino, o un limón? Pues, sino que todo tiene un sentido, es decir, hay especies que no son nativas de acá, otras son agresivas con sus vecinos. ¿Cómo es el estudio para saber qué especie es la más adecuada? Pues mira, desde mi profesión, obviamente yo soy ingeniero civil, antes a mí me tienen, generalmente estudiando, yo estoy hecho es para cemento, hacer concreto, para hacer otras actividades, pero sí. Hoy me toca cambiar el chip y ponerme el chip del tema urbano, pero desde el punto de vista y la óptica de nuevamente de lo verde. La intervención básicamente va a ser destruir esos pisos duros y, como ahorita planteaba Alejandro, dentro de todos los diseños, los forestales y todos estos técnicos que tenemos alrededor, fueron ubicando en cada sitio las especies y los individuos arbóreos que necesitamos en cada lugar. De hecho, ahorita que planteabas lo de las especies, los chamisitos, como esta semana me lo planteaban, es que van a llenar eso de chamisitos. Por ejemplo, ya empezó en este momento la siembra de algunos, los trasplantes de algunos individuos arbóreos que estaban en el tramo del río, donde se están haciendo algunas actividades constructivas, y ya se sembraron ahí en toda la esquina de los huesos con la oriental. Ahí ya hay dos guayacanes sembrados, que precisamente esta semana se hizo el trasplante, y que hace parte de toda esa estrategia. Entonces, son unas especies realmente nativas, unas especies que fueron pensadas para la ciudad, para el sitio donde van a estar, y que realmente lo que buscan es, como lo planteaba Alejandro ahorita, desde una óptica, el centro de la ciudad está por encima de la media en temperatura, sí, en todo el Valle de Aburrá. Lejos. Entonces, está muy por encima. Uh-huh. Nos hablaban de casi 6 grados por encima de la media de todo el Valle de Aburrá. Y la idea con todos estos corredores, uh-huh, verdes y con toda esta estrategia de siembra de árboles es precisamente tratar de reducir un poco todo el tema de la temperatura en el centro y obviamente cambiar la sensación térmica. No sé si ustedes han visto, cuando ustedes llegan a un parqueadero, uno lo primero que busca cuando está en un parqueadero en una zona verde es buscar la sombra de un árbol. Sí, claro. Y todos los carros hacen eso alrededor, sí, de la, sí, sombra, sí, del árbol. Eso es lo que buscamos nuevamente, que haya unos árboles que generen sombra, que te cambien la sensación térmica y que realmente pues cumplan su cometido, además de la captura de CO2. Sí. Pues generar todo ese tema de mitigación del ruido, reducción de temperatura, pero no será únicamente con la oriental, que eso hay que ser muy claros. Es una intervención integral, así donde es. Son 30 corredores ecológicos, donde vamos a tratar con todos esos corredores verdes, generar una movilidad no solamente, uh-huh, del individuo, del ser humano, sino también de los animales. Tú planteabas los cerros y a través de todos estos cerros se encuentran un montón de especies que se encuentran con una ruptura total por parte de nosotros los seres humanos con el urbanismo, y hoy es tratar de volverles a generar de pronto esa conexión que desde hace muchísimos años hemos venido recortando. Estaban hablando, Alejandro, que la temperatura va a bajar inclusive. Sí, así es. La temperatura media del centro. Sí, Juan, en este caso también hago referencia a Alexander González y Ani Gómez, que han estado trabajando en este tema de la cualificación ambiental de este proyecto. Y los estudios que hemos hecho, que son estudios desarrollados en unos software de Alexander González, que es
también redactor de la política pública de construcción sostenible que está metido también en este proyecto, nos han indicado que podríamos llegar a disminuir hasta en 2 grados centígrados el espacio público de la Avenida Oriental o la temperatura del espacio público en la Avenida Oriental. ¿Y cómo funciona el asunto? Que es un tema muy bonito y me gustaría explicarlo. Hay 3 maneras de propagación del calor. La primera es la radiación solar directa, es decir, cuando el sol llega a una superficie, la calienta y ahí entra la segunda manera de calentar la superficie, que es la conducción. Es molécula a molécula que se van estimulando ellas y la superficie pues, se va calentando precisamente por la radiación. Pero la tercera es la convección, es decir, a través de un fluido como el aire, ese calor sube y genera una sensación térmica mucho mayor claro. A la temperatura que efectivamente lo está allí. Lo que se llama el bochorno. El bochorno, Juan, exactamente. El bochorno de Juan. Esa es la frase completa. El bochorno. Por lo tanto, esas sombras naturales mejoran las condiciones de aire, mejoran también la condición de la radiación porque están protegiendo la incursión del sol al espacio público y por lo tanto están generando un microclima al interior de esos espacios públicos muy interesantes. Y ahora le hacían una pregunta a Mauricio que me gustaría mucho también complementar. En nuestro equipo están Mauricio Jaramillo y Nicolás Hermelín, ingeniero forestal y arquitecto, uno de los paisajistas más reconocidos del país, también trabajando por la ciudad, quienes han tenido esos mismos criterios para la selección de las especies, es decir, ¿dónde están y cuáles hay? ¿Cuáles son las especies nativas? ¿Cómo pueden generar un ecosistema que nos permita no solamente reverdecer el centro a partir de unos principios de fauna y flora y la ciudad y sus corredores, sino también tener la posibilidad de encontrar en los grupos de aves que vienen por el centro de Medellín, en la Avenida Oriental, en el resto de la ciudad, que la ciudad efectivamente a través de sus cerros y de sus espacios públicos tenga permanentes despensas de fauna y de flora para una ciudad que se está reverdeciendo continuamente? Hoy tenemos mucha participación, Marce, en redes sociales y hay 2 preguntas que van hacia el mismo fin antes de salir a nuestro primer corte de mensajes institucionales. La gente pregunta por las ciclorrutas, sí, que en el centro no hay. Sí, sí, está contemplado que haya ciclorrutas en este plan. Contemplado y diseñado además. Sí. Son 20 kilómetros de ciclorrutas que van a articular espacios culturales como los teatros, los museos, la vivienda del centro de Medellín, el transporte público, es decir, las redes del tranvía, del Metro Plus, de las paradas de buses. Allí hay estaciones planteadas para bicicletas y articularemos también los parques y nuestros corredores urbanos con las ciclorrutas, que es un proyecto bellísimo que tiene 20 kilómetros y que se empezará a ejecutar. Bueno, ya se está ejecutando. De hecho, nosotros, la empresa de desarrollo está desarrollando la ejecución de la ciclorruta Las Vegas. Así es. Que salimos ya de parques de Ciudad del Río y nos vamos a ir hasta EAFID en este primer tramo, que son alrededor de 2.3 kilómetros también. Estamos haciendo hoy la intervención entre la calle 10 y la calle 4 Sur, que empezamos aproximadamente hace 2 meses. Esperamos para noviembre ya tener por lo menos un primer kilómetro ya muy disponible para empezar a trabajar todo el tema de la bicicleta y hacer esa conexión con el metro, con todo este tema del interior de la ciudad. Queremos conocer su opinión esta noche en numeral Punto de Giro TM. ¿Qué opina del cambio que va a empezar en el tradicional centro de Medellín, en plena Avenida Oriental? Cambiar las pirámides por árboles, arbustos y jardines. Queremos conocer su opinión. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro, hoy hablando de cómo va a quedar el centro de Medellín a través de un megaproyecto que planea la siembra de varias especies de árboles centenares de individuos arbóreos, o sea de árboles, arbustos, en la Avenida Oriental, en los parques del centro, en el Parque Bolívar, en el Parque Berrío, bueno, todos los parques que tiene el centro de la ciudad. Y es un proyecto que no es muy lejano, porque una de las preguntas que se hace, Alejandro, a la gente es, ¿eso sí nos irá a tocar? Sí, y es una pregunta absolutamente lógica. Sí. Es que cuando uno ve las imágenes y encuentra unos cambios tan drásticos entre un espacio y otro, el crecimiento de los árboles inmediatamente lo lleva a uno a pensar en el tiempo. Pero lo que hemos definido y las especies que hemos identificado y lo que hemos especificado igualmente es que los árboles que se van a sembrar no pueden ser inferiores en altura a 3 metros de altura. Por lo tanto, ya eso genera un espacio bajo los árboles. Cada sombra de una vez. Una sombra y una sombra de los árboles. Más los arbustos, lo hemos diseñado en 3 capas,
Este es un diseño que hemos adelantado, como les digo, con este grupo de arquitectos y de profesionales, donde también está la Secretaría de Medio Ambiente, y tenemos tres capas. La primera es el jardín, que es la superficie natural que está contra el piso. La segunda capa llega hasta 1,40, 1,50 metros de altura, que son los arbustos, y la tercera capa ya son los árboles. Por lo tanto, a las personas que están viendo estas imágenes, les podemos decir que efectivamente lo que están viendo es aproximado absolutamente a la realidad, y que lo veremos desde el momento en el cual se comiencen a sembrar, y que en el proceso de desarrollo de este espacio urbano pues lo veremos mucho más grande, más reverdecido y con mayor volumen de sombra. ¿Desde dónde llegan esos individuos arbóreos? Yo pues ya me la pregunto. ¿Desde dónde llegan esos individuos arbóreos? ¿De qué lugares vienen? En este momento hay dos individuos arbóreos que se sembraron ahí, como les contaba ahorita, sobre los huesos con la oriental, dos guayacanes que venían del tramo de... donde se está construyendo todo el tema de parques del río, sí. Se trasplantaron, el fin de semana se colocaron, y ya ustedes pues ven que la altura es como Alejandro lo plantea, o especies pues con alturas no inferiores a 3 metros, que obviamente pues cuando uno los trasplanta, ellos tienen un proceso de estrés, de pronto hasta uno los podría intentar ver como que están muriendo, pero realmente ellos están acoplando al nuevo sitio donde están, es que a uno le cambian el lugar donde se va a habitar, y obviamente eso es un proceso natural que se va a tratar de controlar de la mejor manera con la intervención. También vienen desde el Jardín Botánico de Medellín, que es con quien estamos, exactamente, con quien estamos haciendo toda esta selección y con quien ya se hizo todo el proceso de diseño y de especificación de las especies. El Jardín Botánico ha comenzado a indagar no solamente en viveros de nuestra región, en otros lugares del país se han localizado algunos otros árboles que tengan temperaturas y condiciones ambientales similares a las que tiene Medellín, para que esta aclimatación o ambientación de los árboles y de las especies que se van a sembrar, pues ya venga con un pasado que tenga. Llegan como si fueran cero kilómetros. De hecho, ya identificados otros 20 que también se van a trasplantar dentro de la misma intervención, y que el Jardín Botánico, pues obviamente es una prenda de garantía de que el trabajo se va a hacer muy bien hecho. A medida que nosotros vamos pasando con todo lo que es la obra civil, las demoliciones, retiros de escombros, obviamente ellos vienen detrás haciendo todos los montículos y sembrando todas las especies menores que se van a sembrar sobre el separador. Es que estamos hablando casi de 63.300 especies menores que van a estar únicamente en el separador. Todo el tiempo estamos hablando del separador. Y también en los andenes. O sea, el proyecto central absolutamente es el tema del separador. Pero en los andenes también hay espacios para la siembra de nuevos árboles. Hay incluso unos diseños muy especiales de unos materos modulares que permiten funcionar como espacio público como amoblamiento urbano, bancas urbanas, pero también allí hay árboles que la gente se puede sentar a la sombra de un árbol en estos andenes de la Avenida Oriental. Entonces, cuando estamos hablando de la Avenida Oriental, estamos hablando del separador central fundamentalmente, pero de los andenes también. Claro. Y cuando hablamos de los otros corredores urbanos, estamos hablando de la recualificación, por ejemplo, de los andenes, del mejoramiento del espacio público y también de la siembra de nuevos árboles y de nuevos jardines en los otros corredores, la 65, San Juan, la 33, etcétera, etcétera. Los conductores nos preguntan si habrá estrechamiento de vías. ¿Cómo va a afectar las vías que ya hay? Y esto implica mayores tiempos de desplazamiento, mayor contaminación, bueno, tiene unos efectos secundarios que cómo se van a mitigar. Es una gran pregunta, seguramente Mauro la detallará un poco más, pero una de las condiciones para poder ingresar estos planos técnicos especificados absolutamente milímetro a milímetro al Departamento Administrativo de Planeación es que no hubiese cambio alguno en la sección de la calzada, es decir, se conservan los mismos anchos de calzada y los mismos carriles. Estamos trabajando también en otros proyectos de movilidad que seguramente más adelante haremos los anuncios que van pegados a este tema de la Avenida Oriental, que la Avenida Oriental y los demás corredores no solamente son proyectos de reverdecimiento o proyectos ambientales, sino que también son proyectos de movilidad que en su momento oportuno, con todas las cifras y con todos los diseños, estaremos haciendo los anuncios correspondientes. Los diseños en ese sector, precisamente como dice Alejandro, respetan completamente la sección existente. De hecho, dentro del proceso constructivo, también la Secretaría de Movilidad nos exige que nosotros en el día no podemos hacer cierres de carriles, sino que nos toca trabajar sobre el mismo separador. Lo único que vamos a hacer es que en la noche, si vamos a tener de pronto unos cierres parciales de algunos carriles, porque lo que vamos a hacer es en el día hacer todo el tema de demoliciones, acopios en ciertos puntos, en la noche llegamos, retiramos materiales, volvemos y nos encerramos en el separador y trabajamos en ese punto. Así, por ejemplo, se está haciendo la intervención de la ciclorruta de Las Vegas. No hemos tenido mayor traumatismo en esta zona, porque el trabajo se está haciendo entre la noche y todo el horario diurno.
Entonces, es una combinación que se está haciendo. Antes de pasar con unas preguntas muy buenas que tenemos en nuestro Twitter, en la parte de cebras, de pasos peatonales, ¿sigue igual? Sigue igual. Tal cual. Y aquí aprovecho también para hablar de otro asunto que el urbanismo debe llevar de la mano en cada uno de los proyectos que se comience a ejecutar. Un proyecto urbano es en sí mismo un proyecto pedagógico y cultural con la ciudadanía. Y es importante que de estos proyectos que hemos venido hablando, el tema, por ejemplo, de las pirámides, puntualmente redujo dramáticamente la accidentalidad sobre la avenida oriental. Esa es la pregunta que, nos hace Mauricio Pulgarín. Dice, la idea de las pirámides es mala, pero evitaba la accidentalidad, que antes era mucha. ¿Cómo se va a evitar eso? Entonces, ahí empalmo la respuesta con esta pregunta, precisamente. Entonces, el espíritu de ese separador central, que de alguna manera era una barrera para que las personas no pasaran por donde quisiera, en aquel momento y hasta hoy ha reducido dramáticamente las condiciones de accidentalidad sobre la avenida Oriental. Hoy tenemos otras urgencias, hoy tenemos otra serie de condiciones de carácter ambiental, de reverdecimientos y de espacios públicos con otras características naturales. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de un proyecto urbano y hablamos de la pedagogía, queremos mantener y volver mucho más fuerte el mensaje para la comunidad, que es el tema de la vida, lo que hace falta aquí considerar en los espacios públicos y que tenemos que seguir manteniendo en ese asunto. Por lo tanto, las cebras, los cruces con semaforización, las paradas de bus, el tema del respeto por el espacio público del otro, por los cruces que son, es un tema de civismo y de educación ciudadana a través de la pedagogía del proyecto urbano que nos comienza a generar este tipo de intervenciones. Es que prácticamente vamos a pasar de unas barreras inertes en concreto, que tienen una altura aproximada entre 1,20 y 1,50 metros, a una altura de 1,50 con vida, individuos arbóreos, todas esas especies menores, que como dice Alejandro, van a tener una altura aproximada de 1,50 metros, fuera de que vamos a tener unas barreras obviamente en los laterales y que obviamente el ciudadano cuando esté en este andén no va a tener la perspectiva de lo que hay al otro lado, como obviamente hoy sí lo puede tener de pronto con las pirámides, pero son dos espacios, dos momentos de la ciudad diferentes. En ese momento era un tema más de seguridad vial. Hoy tenemos que combinar el tema de seguridad vial con el tema, obviamente, de volver a lo verde y volver, obviamente, a sembrar árboles porque estamos necesitándolo con urgencia. Claro, aquí. Y el separador central, Juan, perdón, conserva una geografía, una topografía también de alturas que van generando también una condición. A través de los jardines. A través de los jardines, una condición de protección a los ciudadanos que van a atravesar de un lado al otro la avenida Oriental y todos los separadores que tenemos en nuestros corredores ambientales. Aquí tengo una imagen que no sé si la podemos poner de cómo va a quedar la avenida Oriental. Vamos a ver si la podemos poner para nuestros televidentes. Ahí la tenemos. Esto es la calle 54 Caracas. Sí. Esto es el edificio Comedal, si no estoy mal, el que ve esa estructura que vemos ahí. Miren cómo va a quedar, es, pues bueno, un bosque tropical, lo que sería ahí básicamente. Esa sería una proyección. ¿En cuánto tiempo podemos estar viendo esto realidad? La idea es que esas imágenes se aproximen lo que más podamos a la siembra de los árboles que tenemos seleccionados. Es decir, esas imágenes están construidas de acuerdo con los planos urbanos, arquitectónicos, de especies vegetales que se han proyectado. Por lo tanto, lo que queremos es que mientras se siembre tengamos una aproximación muy similar a esto y que en el transcurso de los años pues, lo veamos aún más reverdecido la ciudad. Nosotros estamos en un contexto tropical, en un contexto con un clima que tiene una serie de condiciones muy especiales y la naturaleza, por lo tanto, debe ser parte fundamental de nuestra proyección y de nuestra organización del espacio público. Así que esas imágenes, lo que estamos trabajando y haciendo con LEDU, con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Medio Ambiente, es que así ese espacio como está proyectado quede desde el primer momento y que con el paso del tiempo lo veamos aún mejor. ¿A ustedes qué les parece la idea? Insistimos en la pregunta para conocer sus opiniones de quitar las pirámides de la Avenida Oriental, ya es una realidad, un proyecto que comienza en firme mañana, y cambiarlo por árboles, por arbustos, por jardines. Ese es el tema que estamos manejando hoy en nuestro programa Punto de Giro. Queremos que ustedes nos entreguen su opinión a través del numeral Punto de Giro TM. Después de estos mensajes institucionales vamos a volver con un tema que también nos llama mucho la atención y es el reverdecimiento de las columnas del Metro de Medellín, para que también, si tienen inquietudes sobre el tema, se las pueden hacer a nuestros invitados de hoy. Ya regresamos.
Estamos de regreso a Punto de Giro, hablando hoy de todo el proyecto que implica reverdecer el centro de la ciudad, la Avenida Oriental, los parques, algunas avenidas aledañas y la interconexión que este tiene con otros puntos verdes, como los Cerros Tutelares de Medellín. Todo es un sistema interconectado, es el gran proyecto o la gran finalidad y objetivo de este proyecto, que estén interconectados tantos corredores verdes y que, como las vías asfaltadas hoy en día, confluyan al centro de la ciudad a través de estos corredores. Alejandro, la gente nos está preguntando por el tema de las ciclorrutas. Uh-huh. No ha quedado bien claro el tema de si va a haber una ciclorruta paralela a la Avenida Oriental o qué se tiene contemplado con las ciclorrutas. Qué bien, Juan. Es importante aclarar que en la Avenida Oriental no está prevista ciclorruta alguna, porque el tránsito en la Avenida Oriental, donde confluyen transporte público, vehículos particulares, donde pasan una cantidad de vehículos importante, ponerlas en un conflicto con los ciclistas no es sano. Lo que además, nosotros... no se va a cambiar nada del modelo que hay. Lo hacías también énfasis ahora. De acuerdo. Entonces, lo que sí hay son diseñados 20 kilómetros de ciclorrutas únicamente para el centro. En los 80 kilómetros de ciclorrutas que tenemos diseñadas desde la Alcaldía de Medellín y que estamos ya en ese proceso, que en Las Vegas ya se está construyendo y que con los proyectos que vienen, por ejemplo, en el tramo 2 de la playa, que está entre la Avenida Oriental y el Museo de Antioquia, allí va una ciclorruta. El tramo 1 de la playa, que está entre la Avenida Oriental y el Museo Casa de la Memoria, también por allí otra ciclorruta, no hay ninguna paralela a la Oriental. Lo que nosotros queremos con el tema de las ciclorrutas es encontrar unas vías alternas de desplazamiento que mejoren la movilidad, que complementen la movilidad que existe, pero que no la pongan nunca a competir con otras series de condiciones de movilidad como los vehículos de transporte público, ni mucho menos. Entonces, es importante aclarar eso y yo le agradezco mucho al televidente que hace esa pregunta para que podamos hablar de ese tema específicamente. Pero si se tiene en cuenta la futura troncal de Metroplus. Claro que sí, indudablemente, que ese es un proyecto de movilidad importantísimo que acompañe a estos corredores urbanos y que en su momento, con toda la información, el señor alcalde va a dar esos anuncios de tema de movilidad. Mientras hacíamos la pausa institucional, Mauricio Giraldo, que está hoy con nosotros y que es el subgerente de ejecución de proyectos de EDU, nos hacía caer en cuenta de algo muy válido y es que no podemos plantear únicamente que es que se están cambiando pirámides por árboles, porque realmente en el tramo, en los kilómetros que está establecido entre empezarse la siembra de estos árboles o de estos individuos arbóreos, estamos contando con, en ese espacio estamos contando con los cruces peatonales, con otros espacios que no simplemente significan el espacio donde están las pirámides. Claro, es que la intervención realmente es en 2.3 kilómetros. Pero sobre esos 2.3 kilómetros, realmente lo que hay de intervención en todo el corredor central y en todo el separador central son 800 metros. Pero esos 800 metros, no todo son las pirámides, que es donde están hoy los reflectores. Esto es una intervención integral. Por ejemplo, en el sector de los huesos con la oriental, ahí tenemos unas construcciones que están ya muy viejas, están totalmente deterioradas. De Argentina hacia el deprimido de Villanueva, uh-huh, tampoco hay pirámides. Entonces, esa intervención no es únicamente las pirámides, que es donde están los reflectores. Es sobre toda la Avenida Oriental, buscando obviamente una estrategia integral, que como lo planteábamos, es con todos los corredores verdes que vamos a tener en el centro. Nos decían, es que son 308 individuos arbóreos sobre el corredor de la Oriental. ¿Cómo me van a decir ustedes que van a bajar 2 grados centígrados con solamente esos árboles? Pero no es solamente eso, son alrededor de 15.000 individuos que van a estar en todo el centro y que van a armar toda esa conexión y toda esa conectividad verde que tenemos hoy. Pero hablemos de los habitantes del centro, que son básicamente los habitantes de calle, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Porque muchos se han tomado la Avenida Oriental como residencia en la zona de las pirámides, se han construido pues una vivienda informal. ¿Qué pasa? La parte social, ¿cómo es? ¿Qué pasa con esos habitantes de calle? ¿Cómo se reubican? ¿Cómo se pueden poner en favor del proyecto para que ellos mismos cuiden o ayuden a cuidar los árboles que se van a sembrar? De acuerdo, Juan. Y cuando hablamos de un proyecto urbano que debe ser un proyecto pedagógico y cultural, finalmente es un proyecto social y humano. Y en este caso, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Inclusión Social, la misma Alcaldía, a través de sus programas, ha venido trabajando de una manera permanente, insistente, muy fuerte, con ese énfasis en entregar nuevas posibilidades para las personas que están ocupando la calle de Medellín, cualificarlas, atenderlas y mirar la posibilidad de cómo generar empleo en estos corredores. Yo no podría garantizar, ni mucho menos, que esta alcaldía lo que va a hacer es tomar habitantes de calle puntualmente para convertirlos en jardineros. Ojalá pudiéramos hacer eso, esa es la intención, generar, cualificar empleo, generar mano de obra, entregar allí personas que nos puedan acompañar. El tema del habitante de calle en el centro es un problema mucho más profundo, que no se resuelve o no poniendo o quitando árboles,
se resuelve con ofertas institucionales, con unas condiciones más abiertas y más amplias en temas de reinserción social, en temas de oportunidades, en temas de cualificación, en temas de rehabilitación para aquellas personas que han caído en el mundo de la droga y todo lo demás. Uh-huh. Pero esperamos que las calles del centro pues sean lugares para todos también y que en esta realidad social que vive la ciudad pues estemos trabajando también por generar nuevas oportunidades para estas personas. Sin embargo, esa socialización ya empezó, de hecho, desde la EDUSA están entregando los volantes informativos. Uh-huh. ¿Qué les dicen ustedes a la gente? ¿Qué información hay en esos volantes y qué responde la gente? Todo el equipo social de la empresa pues se ha volcado obviamente al oriental a hacer el puerta a puerta de cada uno de las viviendas de la oriental, y obviamente ha sido la gente muy receptiva, obviamente algunos críticos, otros muy de acuerdo con la intervención, pero en general el tema es tranquilo porque ellos ven que es una intervención pues obviamente que está planeada, que está diseñada, porque nosotros a ellos se las hemos socializado, no solamente a las personas que habitan en la oriental, sino también a todos los transeúntes que llegan por ahí. Estamos haciendo recorridos continuos y es de pronto importante aclarar algo también adicional que decía ahorita Alejandro. El Jardín Botánico a través de la Secretaría de Inclusión Social también ha empezado a hacer unos procesos de capacitación con personas en situación de calle, tratando de convertirlos, obviamente, cualificarlos en el tema de jardineros para ver si con ellos mismos en un futuro se puede hacer ese trabajo. Hoy ya lo hemos visto con el tema de empresas varias, que hay muchas de esas personas que ya están hoy activos trabajando, y qué mejor personas, pues si ellos han estado ahí, conocen el tema, que en un futuro ellos puedan ser los que están haciendo. Y hoy ya hay un proceso de cualificación con el tema de Jardín Botánico, que hace parte de todo ese componente social que tiene la obra y que vamos a tratar pues de hacer de la mejor manera. Yo voy a tratar de nombrar algunos de los individuos arbóreos que se van a sembrar. Sí. Vamos a tener ébano, ceibas, casco de vaca, cedros, samanes, caracolíes y guayacanes. Sí, entre otras especies. Sí. Son más que todo pues, árboles ornamentales. Uh-huh. Y que ayudan también como... A ver, yo pues que me voy al proyecto Parques del Río, que lo conocí muy de cerca, y permitían esos árboles nuevos que regresaran las aves, por ejemplo. Sí. Hay aves migratorias que utilizan como estaciones esos árboles. Sí. Aquí se podría lograr eso. Y se debería mantener. Sí. En la avenida oriental, a la altura de la iglesia de San José, hay un grupo de aves, hay unos loros, que a las 4 de la tarde se asientan sobre los árboles y que estas condiciones de la vegetación que se va a sembrar allí deben mantener esa población de loros e igualmente pues crecerlas en otra serie de condiciones de aves que están llegando allí. Entonces ese es un aspecto que en un centro de ciudad difícilmente uno se detiene a hablar de las aves que pasan por allí, pero eso se mantiene. Tú leíste ahí algunas especies, Juan. Mauricio Jaramillo, que es uno de los diseñadores del proyecto que ha trabajado con nosotros, nos acaba de mandar una lista que aquí le estoy leyendo, donde pasamos de unas 80 especies, donde cada una de ellas se ha seleccionado precisamente con esos criterios. ¿Cómo conservar la flora? Cómo mejorar las condiciones para la fauna existente, cómo entender el espacio público también como un espacio natural y cómo entender este reverdecimiento como una oportunidad para conectar ambientalmente diferentes puntos de la ciudad. Como nos restan 2 minutos de programa, sí, únicamente yo les quiero hacer una pregunta muy rápida que hablábamos antes de salir a pausa, reverdecimiento de las columnas del metro. Este proyecto, muy rápido, ¿en qué consiste y en qué momento está de pensarse? Ese proyecto ya está diseñado, ese proyecto se comenzó a diseñar desde el inicio de esta administración, lo ha liderado Nicolás Hermelín, el paisajista y arquitecto que les he mencionado, a quien conozco desde hace muchos años, que trabaja con nosotros en la Alcaldía de Medellín, y es un proyecto que trata de ubicar especies naturales también abrazando las columnas del metro para generar otras condiciones ambientales en términos de aire, en términos de temperatura, en términos de condiciones visuales diferentes, y lo que haremos es reverdecer o abrazar con vegetación nativa estas columnas del metro y alguna parte del viaducto para generar otra condición ambiental y otra condición visual también en el centro de Medellín. Mauricio o Alejandro, ese mantenimiento, ese sostenimiento de eso no es difícil. Es de mucho cuidado, pero no difícil. Mientras se mantengan todas las especificaciones técnicas generadas para cada uno de los espacios que se van a intervenir con elementos naturales, es un trabajo de mucho cuidado, pero no es difícil. Es importante plantear también que nosotros hablamos del suelo hacia arriba, pero del suelo hacia abajo hay una serie de mejoramientos de la condición natural, de los nutrientes, de una cantidad de situaciones que tienen que hacer o que se deben plantear para que el árbol recoja los nutrientes del suelo y se fortalezca en un proceso absolutamente natural.
redondeando. De hecho, el tema no es solamente a largo plazo, sino que como es un ejercicio que viene de especies que realmente sean nativas y que son aptas para el sitio, entonces nos van a permitir tener una mayor durabilidad y permitirnos, obviamente el mantenimiento no va a ser de pronto tan intensivo en algunas cosas, pero obviamente es un trabajo constante que tiene que estar por parte de la Alcaldía de Medellín. Así es. Redondeando entonces, mañana 12 de octubre, este jueves 12 de octubre, comienza entonces este gran proyecto, en firme, en físico. Mañana a las 7:30 de la mañana ya tenemos casco y botas y estamos empezando todo ese retiro de pisos duros. Vamos a estar pendientes. Y no va a haber tanto traumatismo, ¿cierto? Para sí, la idea es trabajar sobre el mismo separador, no vamos a tener cierres de ningún carril sobre el oriental en ninguno de los sentidos. Vamos a estar trabajando sobre el mismo carril. Obviamente en las horas nocturnas y vamos a tener unos cierres parciales para el retiro de escombros. Yo diría, Juan, que el proyecto continúa porque Galería Bolívar ya se comenzó a hacer desde mayo de este año, ya las obras en el centro. Digamos que en la parte de mañana, cuando ya empecemos, que se vea la siembra estéticamente clara, los volvemos a invitar. Maravilloso, encantado. Con seguridad, porque queremos mostrarle a los televidentes cómo es esa evolución, que esperamos que no sea tan larga como algunos piensan. Aquí estaremos encantados. Este fue Punto de Giro. Les agradecemos su asistencia, a nuestros invitados, obviamente, y a ustedes, su sintonía. Los invitamos a quedarse con la programación de Telemedellín. Ya están listos los chicos de Qué ha Pasado para presentarnos su programa esta noche. Y a ustedes los invitamos para que vean Punto de Giro martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y que tengan una buena noche.